Gracias, chicos. Perdón por haber finalizado la reunión rápido, pero necesitaba, pues, cerrar porque la cámara se me estaba trabando. Debido a eso, pues, tuve que cerrar Zoom y volverlo a abrir. Muy bien, son las 7 y 1, guys. Vamos a dar un pequeño preview de qué es lo que veremos esta noche. Y hoy vamos a seguir viendo las prepositions in order to describe locations. Vamos a ver un video. Vamos a hacer un knowledge check. Es súper fácil. Nos basaremos en un audio mientras respondemos esto. Luego de eso, miraremos el último times, que va a ser una lectura. No es una lectura, al parecer. Es how to share information about the location of other people or objects. Pero, si nos alcanza el tiempo, chicos, sí haremos una práctica de lectura. Por lo tanto, me gustaría saber, ¿quién de ustedes ya ha leído El Principito? Todavía no. Aún no, señor Paz. Muy bien. Tampoco usted, señorita Xiomara. Muy bien. El Hace Principito. años. Perfecto, señor Flores. No, 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 no lo he leído. Ya hace años. Sí, bueno, lo leí, pero fue hace muchísimos años. Le entiendo, eran de esos libritos que nos ponían a leer en la escuelita. Muy bien. Sí, bueno, lo leí porque se lo tuve que leer a mi hijo. Le entiendo. Muy bien. En ese caso, señores y señoritas, vamos a hacer una pequeña lectura, si nos queda tiempo, al finalizar la clase en los últimos, ¿qué? 20 minutos, en la cual vamos a leer una porción o un párrafo de algún capítulo del Principito. Esto estará en inglés, no se preocupen. Este ejercicio lo haremos para verificar cómo estamos con respecto al reading, a la pronunciation and also about the conversations. Ahora bien, vamos a comenzar de lleno con las prepositions. Ahora les pregunto, ¿quién de ustedes le dio una repasada al PDF que les había enviado? Muy bien, no hay ningún inconveniente, guys. Voy a abrir el PDF. Y vamos a hablar sobre las preposiciones sobre nuestro restaurante favorito. Así es que, por favor, pensando desde ya, ¿cuál será su restaurante favorito al cual ustedes frecuentan más? Y para eso, vamos a ocupar esto. Vamos a ocupar esto para describir la locación de dicho restaurante. Pero antes, para poder ponernos en contexto, poder armar eso, vamos a ver este video. Me avisan si no lo escuchan, por favor. Everyone, in this class you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see
The keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers, just like we did a minute ago. Then I would like for you to share your work in our discussion forums. Okay, guys, ¿qué les parece el video? Interesante, ¿no? Bastante. Muy bien. En la plataforma, en el video, el ejercicio que vamos a hacer será el mismo con respecto a las llaves y a los objetos que vimos al inicio de esta sección. But I would like to be a little bit challenged with you. Quiero proponerles a ustedes o retarlos un poquito más, de que vayan más allá. Y para eso necesito que hablemos sobre los restaurantes favoritos. Espero que ya hayan pensado y que hayan puesto en práctica las prepositions este día, porque las vamos a ocupar bastante. Ejemplo: My favorite restaurant is Little Caesar. But my favorite Little Caesar restaurant or deliver is Los Héroes Boulevard behind the gas station. Remember, it's not in, porque no está exactamente adentro de la gas station, it's behind, atrás de la gasolinería. Y dígame, Flor. Ah, perfecto. Ok. Pueden hacerlo así. No necesito que me abarquen mucho. Ahora bien, pueden tomar otro restaurante as a reference in order to explain where is located your favorite restaurant. Ahora bien, necesito un voluntario. Dígame, Samara. Go ahead. Where is your favorite restaurant? Y le vamos a ayudar con la whiteboard. Okay. Sería. Wendy, ¿verdad? O sea, tengo que decir el puede ser my favorite restaurant. My favorite restaurant. Wendy's. Okay. Okay. ¿Está bien así? Sí. Are sí. You sure? Okay. Sí. Muy bien. Primero, Xiomara, le admiro el valor, porque todo le diré ser el primero, no siempre es fácil. But this sentence is incomplete. Te falta el is. My favorite restaurant is. Porque sin el is, esto no tiene. No tiene. Primero. Segundo. Pronuncie esto, por favor. Favorite. 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 Procure que la T
Te escucha así. No sé. Favorite. My favorite restaurant is when. Okay. Perfecto. Dígame, where is located? ¿A cuál le gusta ir? Porque Wendy dice hay un montón. Sí, está San Marcos. Ah, excelente. Vamos a ocupar punto de referencia, la Pizza Hut, para que le quede excelente. Dígame, ¿cómo sería? Tengo que darle el de la zona donde está, ¿verdad? Ajá, un punto de referencia ocupando las preposiciones. It is, ajá. Quiero ver. Ahorita le pongo las preposiciones para que vea. Puede ocupar la Pizza Hut como punto de referencia, la casa del repuesto, talleres La Man. Ajá. Pero ahí ya le queda muy lejos los talleres La Man. Los que le quedarían bien. Esa respuesta. Sería. Dígame. Esos tres le quedan bien y también el shopping center. Sí. Incluso hasta mi trabajo. Eso es excelente. Entonces, ¿puedo poner como referencia a mi trabajo? ¿Dónde trabaja usted? Porque trabajo en laboratorios con Visa y está enfrente de... Del Wendy's. Del Wendy's. Perfecto. Permítanme. Si va a decir que va a ocupar su trabajo y me dice que está enfrente, ¿cómo lo diría? Ya me trabé. No se preocupe. Hey, Cam, primero, cálmese. No se preocupe. Y miremos aquí. Si no sabemos algo, esto nos va a dar la respuesta. Opposite sería. No. Puede ser opposite o puede ser. I'm from of. In front of. Entonces sería in front of. Perfecto. Puede contestar this place in front of my work. This place. Exacto. Puede decirlo así o it is. My favorite restaurant is Wendy's. In front. It is in front of. Work. My work. Or in front of. El laboratorio. ¿Cómo se llama? Con Visa. Con Visa. No. M. M. English. M. 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 No. ¿Sí? Sí. En cat. Sí. Ajá. Sí. Ajá. M. El N. No. Después en N. O. Ajá. U. Ajá. N. Ajá. B. B as in boy. Ajá. Ajá. Sí. Ok. Recuerde. Mire, para eso puede servir. Recuerde que M and N suenan similares. Sí. How to spell? C as in Charlie, O as in Oscar, M as in mom, B as in boy, I as in ice cream, S as in Sam, A as in apple. Perfecto. Excelente. Aplauso para la señorita Xiomara. Claps to her. Thanks. Ahora, otro voluntario, chicos. Ya ven, no está tan difícil. Yo. Perfecto, señor Irving. Felicidades. Vamos a ver, dijo el ciego. Where is your favorite restaurant?
My favorite restaurant is China Walk. Okay, where is located that China, your favorite China? It is in the south Hai Quai Mall. Okay. Primero que nada, Irving, ¿cuál China Wood le gusta a usted? Usted siempre va. Su favorito, que es, ya tiene su tarjeta de frecuencia. Bueno, el que está ahí en el centro comercial de la autopista sur. Ah, el encuentro. No, de la autopista la sur, que está el árbol de la paz. El árbol de la paz, correcto. Vale. Ponga de punto de referencia Pollo Campero. No. Muy arriba. Ahí hay un China Walk. Si se fija, después del Pollo Campero hay un China Walk. Sería Sakiro. Es ahí por la Sakiro. Sakiro. Ah. Es el que está contiguo al estadio. Es el que está dentro del centro comercial de ahí del por el estadio. I got it. El estadio. Ok, entonces ubiquémonos. In front, desnivel. No. Vamos a ocupar de referencia el centro comercial. ¿Alguien sabe cómo se llama ese centro comercial? Centro comercial El Encuentro. No, es el centro comercial. No, es de lo, el de por Sakir. Sí, el que está ahí enfrente, a la par del estadio. Sí, correcto. También. Uh-huh. Está el Mister, los Electos. No se me olvidó. Muy bien, señor Irving. Vamos a ponerle un nombre ficticio a ese mall. Le vamos a decir El Encuentro. Son siglas. CCS. No, CCIS. Centro Comercial Autopista Sur. Sí, correcto. It is. It sería it is in CC. Bueno, muy bien. En este centro comercial, porque es un nombre propio, no lo vamos a traducir. Ah, bueno, miren, aquí Abigail nos dijo que se llama Centro Comercial Las Acacias. Muchas gracias, Abigail. Lo vamos a poner así. Las Acacias. Ese va a ser tu punto de referencia. Ahora bien, si ya sabemos y es dónde está ubicado y está, ¿cómo vamos a decirlo? ¿O qué preposición we will use? In. Perfecto. Ahora bien, it is in Las Acacias Mall. Ahora bien, sabemos que el mall es grandote. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Aquí nos está diciendo el señor Flores que no se llama Las Acacias. Pero lo vamos a ocupar así de punto de referencia. Ahora bien. Yo tendría entendido que es centro comercial de la autopista sur, es el que le llaman. Ah, pues. Autopista Sur Mall. Ahora bien,
A la par de ese China Walk, ¿qué hay? Quiero ver. No, enfrente está un dólar. ¿Cuál vale un dólar? Sí, te creo que está. Vaya, perfecto. Enfrente hay un dólar. ¿Cómo lo diríamos en inglés? Next to dollar. Next. Front of. Next. In front of. Front of. In front of. Dollar. Dollars. Dollar City. Sí. Bien. Frente de. Next to. Pizza Hut. Delivery. Porque a la par hay una Pizza Hut. Quiero que prestemos atención en esto. Vaya. Bueno. Mire, ocupamos in, uh-huh. In front, from off, next to, en next, Pizza Hut. Solo para ubicarnos, así de necesarias son las prepositions. Vamos a hacer otro ejercicio, chicos, porque aún tenemos tiempo. Así es que vamos a ver, ¿otro voluntario o voluntaria? Puedo intentarlo. Claro, Jason, claro que puede. Where, bueno, que vamos a agregar la otra pregunta. What is your favorite restaurant? And, perfecto. And where is located. Ok, chicos, está bien escrito. Locator. Uh-huh. Ajá, guys. ¿Sí o no? No está en pasado. Vamos a ver. Ok. Permítame un momento. Vamos a replicarlo hoy. Lleva B, si no me equivoco. Where it is. Located. Vamos a revisarlo, permítanme un momentito. Lleva de, es situado. Thank you guys. Ok. ¿Logro observar, señor? Sí, se observa. Muy bien. Go ahead, el voluntario. My favorite restaurant is Wendy. Also Wendy. Is Wendy's? It is in Usulután. Mm-hmm. Next to Pizza Hut. Mm-hmm. In front of depósito de telas. Eso es lo que está enfrente. Una última pregunta. Uh-huh. ¿Este Pizza Hut está en el centro de Usulután? Más o menos. Muy bien. Ok, guys. La palabra del día. Centro. How do you say centro? Town. Ajá. Town. ¿Cómo? T-O-W. M-T. Downtown. Downtown. Excelente. Downtown.
Así se dice center. Podemos decir it is in downtown, en Usulután downtown. It is in Usulután downtown, next to Pizza Hut, in front of the depósito de telas. O it is in the edge, al borde de Usulután, del centro de Usulután. Next to Pizza Hut, in front of the depósito de telas. Okay, another volunteer. Chicos. Yo. Adelante, go ahead. Díganos, what is your favorite restaurant and where is located? My favorite restaurant, it is China World. It is in my, in El Encuentro San Marcos, next to a una ferretería, pero no sé cómo se llama. Next to what? A ferretería. Also, you can use bad problematic bank as a reference point. As a reference too. No está a la par de eso. In front of Bank Automatic. It's in front of. ¿Qué personas ya han ido al encuentro de San Marcos, chicos? ¿Quiénes ya han ido? Levanten la manita. Ok, Xiomara. Usted me va a ayudar. Los cajeros. Bueno, el cajero creo que queda a la par. Bueno, ya vemos que la señorita Dilma también. Yo frecuento bastante a San Marcos porque soy originario de allá, voy a vivir mis padres, mis abuelos, así es que me puedo un poco el encuentro. And I guess, Caricias is in a corner, right? No, está next to Salón. A beauty salon. No, no es a beauty salon. Next to Caricias no, es, está... Ajá. Es ferretería. A ferretería. Muy bien. ¿Cómo, how do you say ferretería en English, guys? Hardware store. Vamos a ver. Excellent. ¿Y se pronuncia? Hardware. Hardware store. Hardware store. Ok. Same on the computadora. Algo así. La verdad que sí. La palabra hardware. Es literalmente las piezas de tu computadora. Hardware store. Así que de imaginarse que es una ferretería. Ahora bien. Next to Caricias is a ferretería. Next to the ferretería. Is China Wolf or Buffalo Wing? China Wolf. Repeat. Next to the hardware tool. O sea, the next to la ferretería. Is the bank or China Wolf or Buffalo? Buffalo? Buffalo, okay. No. No. China Wolf. China. Okay, next to China Wolf. Is hay chicas después de China Wolf que hay el banco no, yo creo que hay un beauty salón. Está antes, no antes está la ferretería, ajá, el beauty, ajá, y ahí está el banco, si no me No, el banco está después del China. Ok.
Podemos decirlo de esta forma. Podemos agregar un poquito de dificultad a esto. My favorite restaurant is China. And it is in the left side. Encuentro San Marcos, ¿no? Next to, or between, off, back, forward, okay, guys. Okay, hardware store. Si se fijan, miren cuántas hemos ocupado. In, left side, between off, y podríamos ocupar otras, como in front of the parking lot. ¿Qué otra, qué otra, qué otra? ¿Qué hay atrás de ese lado, en el área de atrás del encuentro? No sé si es una pizzería. Bueno, hay una pizzería en la esquina, pero después no sé si habrá más. O será el mismo China que llega hasta el otro lado. Pero en dado caso, al lado de atrás hubiera, podríamos decir, hubiera un ejemplo. Un búfalo. Diríamos, behind. Buffalo Wings. Podríamos decirlo así. Muy bien, chicos. ¿Alguien más? ¿Algún otro voluntario? Yo. Perfecto, Jenny. Dígame, what is your favorite restaurant and where is located? My favorite restaurant is Pizza Hut. It is in Metrocentro Lourdes. Excelente. Metro Centro Lourdes. Ajá, and then. ¿Qué es Metro Centro? Un centro comercial. And how do you say centro comercial in English? Mall. Mall. That's right. Ajá. Ahora, ya llegamos aquí, ya dimos una locación donde está, pero sabemos que Metro Centro es huge. Grande. Entonces, dígame, yo nunca he ido a este metrocentro. Dígame, es la primera vez que yo voy, ya estoy ahí en la entrada. ¿Qué tengo que buscar o qué hay enfrente o a la par de esa pizza? Es el food court. Ajá.
the food court. Yes. Next to. Porque el food court tiene, van a la par. Ajá. Tiene dos restaurantes a la par. ¿Podemos decir next to o between of? Están los demás restaurantes a la par. Tiene un restaurante cada lado, me imagino. Sí, exacto. Queda como en medio. Vale, si tiene en medio, puede usar between. Porque imagínese, between. Yo entro en food court y yo voy a ver un montón de restaurantes y yo no voy a saber cuál buscar, o sea, si agarrar a la izquierda o a la derecha, en medio. O sea, ah, sí. Dígame, between. ¿En medio de cuáles son los dos restaurantes que tienen la par? A mano derecha. En inglés. Solo dime en inglés. Pollo Campero, Chicken Campero. No. Pollo Campero, nombre. Nombre propio. Propio. Uh-huh. Y está la China Walk. Mire, así ya me ubicó usted, o sea, ya me dijo, un ejemplo, mira, my favorite restaurant is Pizza Hut, and it's located in Metro Centro, Lourdes Mall. O sea, ya me dijo que tengo que ir hasta Lourdes. In the food court between Pollo Campero and China, llegando al Metro Centro, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Irme al food court. Al food court. Y de ahí, buscar Pollo Campero, ¿dónde estás? O China Walk, que a la par está. Perfecto. Okay, la palabra into se puede usar. Uh-huh. En vez de poner into food court. Into the food court. Sería como, into sería más que apropiado para poder ingresar. Ajá, como ingresar al área de food court. Into the area, the food court area. I don't know. Le sonaría un poquito más complicado, José. Ah, okay. Lo podemos hacer, pero recordemos algo. Nosotros estamos estudiando un segundo idioma. Por ser segundo idioma, y por experiencia les digo, o sea, si es complicado, muy complicado, el adquirir el conocimiento fuerte de una sola vez. Imagínense nosotros ahora con el español, que aún a mi edad, 61 años, me cuesta manejar ciertas palabras. O buscar ciertos adjetivos adecuados a la conversación, ya no digamos en inglés. Por lo tanto, lo mejor consejo que les puedo dar a todos ustedes es manténganlo simple. No le den tanta vuelta. Solo digan las cosas necesarias. In the food court, between Pollo Campero and China. Ok, simple. Perfecto. Ahora bien, imagínate, tú vienes y comienzas a darle vueltas y un montón de cosas a la persona. La persona al final se va a terminar perdiendo y le va a llegar a preguntar a alguien más. Tenemos que ponerlo en los zapatos de las demás personas. Y te lo digo porque yo ya he dado así referencias que vienen y me dicen personas. Hey, Luis, where is American Embassy located? Ah, the American Embassy, okay. It's crossing the corner, next to Avon, opposite. Y comienzo a darle un montón de yo de cómo llegar. Por último, las personas, okay, then. Los ves que caminan y todavía les escuchas que les hacen la misma pregunta a alguien más. Por eso es mejor mantenerlo simple. Okay, thank you. You're welcome. Ahora, chicos, se nos ha ido corriendo el tiempo, la verdad que no ni lo sentimos. Vamos a terminar esto con un knowledge check. Y es este. Voy a poner el audio. Complete these sentences. Then listen and check your answers. 1.
The books are in the book bag. 2. The DVD. Where is the book? In the backpack. 3. Player is next to the television. 3. The map is under the newspaper. 4. The chair is behind the desk. 5. The wallet is on the purse. 6. The cell phone is in front of the address book. Perfecto. Number 2, the DVD player is next to the television. The television, or just say TV, Flor. TV. Ah, TV. Next to the TV. Okay, number 3. The map is under the new paper. Perfect. Number 4, the chair is behind the desk. The desk. Perfect. The wallet is on the purse. On the purse. The cell phone is in front of the address book. Perfect, guys. Vamos a ver. 25 puntos. Excelente. Vamos a la siguiente, chicos. En la siguiente, se nos pide de que nosotros practiquemos las locaciones de cosas y objetos. Pero ya lo practicamos. Lo hemos practicado junto con nuestro restaurante, la verdad, nuestro restaurante favorito. Yo sé que no practicamos todos, pero procuremos pensar o de tarea o ejercicio mental, hagan eso. Escriban ustedes de forma simple dónde está ubicado su trabajo, dónde está ubicado su restaurante, la escuela de sus niños. Hagan ese ejercicio porque les ayudará mucho. Ahora bien, vamos a hacer el último módulo. Necesito un voluntario. ¿Quién dijo yo? Where are paint? ¿Te nos ayuda, por favor? Dios mío. Who can help us? Instruction. Go ahead. Instruction. Listen to the conversation and select the correct answer. Perfect, Mr. Flores. Pronúnceme esto. Am. And. Am. Am. Listen to the conversation and select the correct answer. Perfect. Ask what. Esta se pronuncia como la letra N. M. M. Solo recuerden eso, incluso cuando usted está enviando text message, a veces se lo pone. And. Y eso, si tú ves eso, es porque lo han hecho una contracción y te están diciendo and. Ok. Igual le ponen you, ponen are. You. Eso significa una U en la U en R, significa you. You, you, and why, es la WH question, why. Okay. Thank you. You're welcome. Ok, vamos a poner este audio e iremos respondiendo al final. Yo sé que ustedes pueden. Pueden compartir. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are.
in my purse. Now, where's my watch? It's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. Perfect. Okay, guys. Where are Kate's earrings? In the purse. Where is Kate? In front of the television. Where are Kate's sunglasses? On the chair. Repeat, please. Under the table. On the chair. On the chair. Where is Kate's address book? Under the table. Excelente, guys. Vamos a ver. Perfect. Okay, guys. Con esto damos por finalizado la sección 2. Ahí entraríamos la próxima semana a la sección 3. Y la sección 3 estará basada en los siguientes temas. Permítame esta carga. Bueno, en lo que carga, me gustaría saber quiénes de ustedes ya completaron la sección 2. Aún me falta, ahora la pienso terminar. ¿Sisha? Igual yo. José Irving, hágalo por favor. Muchas gracias, señor Paz. Excelente. Les agradezco mucho a todas las personas que ya finalizaron la sección 2. Eso demuestra también el empeño y el compromiso que están teniendo. Sigan practicando, que llegarán lejos. Perfecto. Ya termino de cargar. Vamos a ver. The next week. We will learn about. Oh, listening practice. And also WH questions. ¿Se recuerda que más adelante les dije que íbamos a ver esto? Ah, muy bien. La próxima semana comenzaremos con esto. No es tan difícil, José. Déjeme decirles. Para poder obtener información personal es lo que hemos aprendido en toda esta semana. Y ya tienen quizás un 80% de cómo obtener información personal. Ahora bien, les voy a enseñar a cómo obtener mucha más información. Ejemplo, nosotros nos pueden decir algo como, un ejemplo, oh, my favorite restaurant is la Pizza Hut. Con la WH questions, nosotros vamos a poder preguntarle, ah, pero ¿cuál Pizza Hut? ¿Dónde está ubicada? ¿Cuál es tu pizza favorita? We will learn how to ask all those questions in the next week. Also, we will practice more the listening and the speaking. Aparte de ver eso, vamos a ver. How to form negative statements and yes, no questions would be. Vamos a hacer un pequeño repaso. Knowledge check. Y vamos a ver syllable stress. Esta es una de las partes más importantes del inglés. Porque hay ciertas frases que van a sonar igual. Se van a escribir igual. Por lo tanto, dependiendo con el estrés que les demos, se va a saber si es un nombre o si es un verbo. Ahora, como lo prometido es deuda, aunque sea en los últimos 5 minutos, vamos a hacer la reading practice.
Okay, necesito un voluntario o voluntaria y que me dé el número del 1 al 5. 5. ¿Quién dijo 5? Okay, señor Flores, usted nos va a ayudar. En el 5 más que todo es un diálogo. Pero, ¿podría, por favor, leer esto? I try. Go ahead. As each day passed, I will hear in our talk something about the little princess planet. This departure from it, this hornet. Thank you so much, José. Okay. Yo sé que hay muchas de las frases que están aquí que no sabemos cómo se pronuncia. The past. Se darán cuenta que hay unas que están en pasado. Pero no es eso lo que yo quiero recalcar. Quiero recalcar lo más importante que para mí es. Puntuación. Esto nos va a ayudar a nosotros cuando venimos y hacer las pausas y agarrar aire para leer de corrido. Okay. As each day passed, I will learn. In our talk, something about the little princess planet. His departure from it. Escucha raro, así que his departure from it. His journey. Esto se pronuncia journey. Y esto es journey. Departure. Departure. What's the meaning of departure? Is when? Departure from its journey. Departure is cohete, algo así. Mm-hmm. Al cielo. Cuando... Despega. Se va. Se va. Okay. Un ejemplo. Si tú vas a comprar un boleto de avión ahorita. Let's go. Y te van a decir, hey, when is your departure date? ¿Cuándo es tu fecha de salida? ¿O de ida? Y te van a decir, ah, it's that time. Ahora bien, imagínate, vas llegando a tu destino. Supongamos que sea Italia. Y te va a preguntar tu amiga o tu amigo, hey, where is your departure? ¿Dónde está? Where is your arriving day? ¿Dónde vas a llegar? Ahora bien, tu misma amiga te va a llevar, ya si estás con ella o amigo, te va a llevar al aeropuerto. Y te va a preguntar, hey, where is the departure place? ¿Dónde está el lugar de salida? ¿Dónde te vas a ir? ¿O tu lugar de ida? Departure. Departure. Funciona tanto como para autobuses, como para aviones. Ok. Este es un modal. Este es uno de permisos. Cool. Ahora les voy a dar un tip para mejorar su fluidez. Comiencen con pequeñas cosas o pequeñas sentences. Ejemplo: as each day passed, I would learn. Divídanlo, dividan por palabras. Cuando ya lo leyeron así, as each day passed, I will learn. Lo vas dividiendo y lo vas acortando. Ya no lo vas a hacer palabra por palabra, lo vas a hacer cada dos palabras. De ahí, as each day, as I will learn. Lo dividiste en tres. Ahora intentemos dividirlo en dos. As each day passed, I will learn.
y de ahí lo vas a hacer en uno. Pero comienza así. No importa cuántas veces vayan ustedes, digamos, trabándose. Pero esto te va a ayudar a cómo leer las palabras en fluidez. As each day passes, I will learn. Haciéndolo así. Eso les va a ayudar. Les va a quitar la pena. Ok, guys. Faltan 3 minutos. ¿Preguntas al respecto de esta semana? ¿Primera semana que hemos tenido? No. Todo bien. Todo bien. Perfecto, señor Paz. Muy bien. Para el fin de semana, chicos, ocúpenlo en sus quehaceres. Ocúpenlo para compartir con su familia, porque sé que la mayoría de ustedes trabajan. But don't forget practice your English, aunque sea mentalmente. Aunque sea al momento que ustedes van al baño, procuren pensar en inglés. Procuren un ejemplo decir, where is my job? Oh, my job is in front of the library. Opposite table. Next to the library. Next to the warehouse. Comiencen. Pregúntense, where is my paper towel? The toilet paper. Ah. It's on the desk. It's under the sink. Ahorita repasen que la primera semana que hemos tenido ya vimos bastante. Tenemos mucho material para repasar. Intentaré hacer otro PDF en este fin de semana y se los enviaré también. Pero ese PDF se esperaré a que tengamos la primera clase de la siguiente semana para podérselos dar. ¿Por qué? Porque hay temas que los van a confundir. Así es que según vayamos, nosotros viendo los temas, hay que ir estudiando el PDF. De otra forma, terminaremos más confundidos de lo que empezamos. ¿Dudas de cómo se diga algo? Google Translator. ¿De cómo se arma algo? Contáctenme conmigo. Si no saben o no pueden por Google Translator, también pueden preguntarme cómo se pronuncian ciertas cosas. No dudo. La próxima semana también veremos 5 días las clases. Así es que procuraremos practicar mucho más. No sé si a alguien de ustedes le interesaría pues practicar su lectura. Con el principito les puedo pasar el link ahorita. Sí. Sí. Permítanme, lo voy a dejar en el capítulo 1. Al grupo lo puede compartir. Intentaré, si no lo voy a enviar aquí por Zoom y alguien por favor lo puede ingresar al chat del grupo. Si gusta lo pone ahorita y yo lo paso. Ahorita, ya está. Es un libro muy bonito, creo que la señorita Xiomara, que es la que más cerca lo debe haber leído que todos nosotros, en tiempo podrá decir y dar fe de que es un libro que deja muchas enseñanzas. Y leerlo en inglés hará que le pongamos mucho más atención. ¿No saben algo qué significa? Pues pregúntenme, no hay ninguna pena. Good night, chicos. Vayan a cenar y pues gracias por estar en clase. Gracias. Good night. See you. See you on Monday. Bye bye. Bye bye. Bye.